Okay. Me da mucho gusto poder el día de hoy estar de visita en el zoológico de Tulancingo. Hemos estado descubriendo mucho de aquí de la ciudad de Tulancingo, su cultura, su gastronomía y muchas cosas más. Me ha encantado este pueblo y dije, tengo que ir al zoológico. El día de hoy aquí estamos con nuestra amiga Yedia Gómez, ¿verdad? Gracias, de parte del zoológico. Y bueno, preguntarle el costo de la entrada para que la gente conozca, sepa cómo están ubicados, dónde vamos al zoológico. Ok, miren, nosotros nos ubicamos en lo que es el centro de Tulancingo, es parte del centro. Estamos a un costadito, lo que es en la calle Plácido. Queremos que vengan a visitarnos, tenemos igual ya bastantes ejemplares, estamos haciendo mucha remodelación en el parque. Ahorita tenemos lo que es un evento próximo, que es a beneficio precisamente del parque. Ok, si quieres vamos a ver el póster de este lado. Tenemos lo que es este evento, viene la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo a lo que son las instalaciones de la feria. El costo del boleto es de 100 pesos. Tenemos un gran espectáculo con este evento a beneficio del parque, ya que tenemos planeado hacer un aviario. Ojalá y nos puedan apoyar, que puedan asistir. Es el día 22 de octubre a las 6 de la tarde. Ok, ¿cuál es la expectativa? Estoy muy emocionado porque apenas voy a entrar, apenas voy a enseñar ahorita tomas del zoológico, pero ya estoy así emocionado. ¿Qué es lo que hay en el zoológico? Ok, ya nuestro parque cuenta con lo que son venados, nuestro mayor atractivo, que son nuestros ejemplares más grandes, lo que es el oso, la hipopótamo, ahorita vamos a visitarlos, son ejemplares muy, muy valiosos en el parque. Ellos hemos tenido diferentes manejos, ellas ya responden pues bien al manejo que les hemos hecho. Ahorita vamos a conocerlos para que ya les vayamos explicando un poco más de detalle. Pues vámonos a conocer el oso, los hipopótamos y todo lo que tiene aquí el zoológico de Tulancingo. ¿Ardilla qué? ¿Ardilla? Ajá. ¿Es esta? Y motocle. ¿Motocle? ¡Wow! ¡Wow! Miren nada más, amigos. ¡Qué chido! Ha de medir como unos que 20 centímetros. Así es. De largo, ¿ah? Ajá. Y él es motocle o ardilla de la roca. Ah, ok. Su alimentación de ellos es a base de fruta, verduras, semillas. Ajá. Ahorita este animalito que están viendo, que es el motocle. Ajá. Esta dieta, él estaba muy obeso. Wow. Tenía sobrepeso y pues se tuvo que hacer algunas adecuaciones a su alimentación. Y así como es a su albergue, si se dan cuenta en la parte de arriba tenemos un comedero. Ajá. Ese es para nuestra ardilla, ella estaba flaquita. Ajá. Porque pues le ganaba la comida a este glotoncito. Órale. Entonces modificamos lo que fue sus comederos, uno arriba, otro abajo, porque el motocle pues no podía trepar, ahorita ya lo vemos que baja.
Ahorita ya come semillitas igual, pero él estaba de tan obeso, no podía trepar. Entonces modificamos ahí dieta, ya está bajando de peso, ya trepa, ya camina, ya vamos de gane con él. Wow. Motocli, somos tan iguales. Ma, diles que no soy gordo, que soy fuertecito. Cuéntales de tu familia que todos eran gorditos hasta que crecieron. Oh, amorcito, te mentí. Tú eres gordo. Necesitamos también bajar para poder andar en estas aventuras y andar resistiendo más. Así ¡wow! Es. ¡Qué chido! Aquí nuestros ejemplares, pues, todos llevan una dieta equilibrada, balanceada, con lo que son todos los nutrientes que necesitamos para que ellos se encuentren en buenas condiciones. Ajá. Aquí tenemos a lo que son nuestros venados cola blanca. Aquí vemos a una hembra. Ajá. Vemos al macho. ¿Cómo los diferenciamos? Pues por el tamaño y por las astas. Él tiene astas, ella no tiene. ¿Astas son los cuernos? Los cuernitos. Astas se llama. Así es. Wow. Y ellos comen pastura. Ajá. Y su... ¡Wow! ¡Está bien grande! Ok, aquí tenemos a nuestro mayor atractivo de nuestro parque, lo que es nuestra hipopótamo. Ella se llama Gorda. Wow. Y pues, a pesar de que es un ejemplar tan grande, ellos sí son agresivos en vida libre. Ajá. Ella ya tiene manejo, hemos estado trabajando constantemente con ella, ella ya nos reconoce, ya sale de su agua, de su alberca. Wow. Es obediente, a pesar de sus características como ejemplar, como hipopótamo, pues ella es noble aquí. Aunque no debemos de confiarnos. Ajá. Al final de cuentas los animales son como uno, ¿no? A veces están de buenas, a veces no. Entonces, pues esperemos que hoy esté de buenas. Vamos a abrirle aquí la puertita. ¡Wow! Eso está extraordinario. Gordita, tantito para acá, ven, acá. Voy a abrir. ¡Wow! Las dices. Abrimos, Gorda. Sí. Tantito para allá. Abrimos, Gorda. Abre. Abre. Bien, cortar lo que fue un colmillo que ya le estaba lastimando la encía. Oh, cierto, sí. Ya se cortó. Ahorita vamos a hacer manejo con el cliente. Corte, pues si se dan cuenta, aquí se hizo un corte pues diferente. Ajá. A la larga a ellos les crecen los colmillos por naturaleza. Ajá. Cuando están en vida libre, pues ellos los desgastan. Ajá. Con las presas que cazan, algunos árboles. Aquí ya está en cautiverio, ya solo come pastura y come fruta. Entonces, pues tenemos que rebajarlos nosotros. Y pues es lo que estamos trabajando con ella. Ajá. Ella ahorita ya nos reconoce. Ella ya es más noble. Wow. Toco gorda. Bien, Gorda. Bien. A ella le encanta la sandía. Ahorita le vamos a dar un premio. Ah, ok. Ella come desde las sandías grandes. Ahorita tengo esta, pero bueno. Ok. ¡Wow! ¡Qué chido! Ver a un hipopótamo comer. ¡Wow! Ya no tengo nada. Se acabó. ¡Wow! Me imagino que come mucho, o sea, por muchas sandías, mucho en cantidad grandes. Sí, pero la sandía, ella, su dieta es más a base de pastura. Ajá, ella se come una paca diaria. Ah, ok. En ocasiones le llevamos a dar una y media, dos. Ajá. Y su fruta es diario. Ajá. Pues le damos una sandía más grande. Ajá. Le damos aproximadamente 1 kilo de zanahoria, medio de... sí se llega a comer un promedio de hasta 4 kilos de fruta. Wow. A 5 kilos diarios. Puedes tocarla un poquito, ella como te repito, ya tiene un trabajo de 7 meses constantes diarios. De todos los días. Ella ya se deja tocar un poquito, a ver. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Está tocando, tranquila. Hola. Nada más no te confíes, un poquito hacia atrás. Ajá. Tranquila, Gordis, tocamos, preciosa. Nada, aquí está. Hola, Gorda. Okay. Hola, wow. Tranquila, hermosa. Tranquila, wow. No pasa nada, aquí estoy. Wow. Gorda.
¡Wow! Hasta ahí. Bueno, ¿sí se ve? Sí. Igual aquí al ladito. Así. Vamos a poner aquí así. ¡Wow! Abre mucho la boca. ¡Wow! ¡Qué experiencia única! Nunca había estado. Creo que estoy sudando, temblando y todas las emociones las tengo ahorita. Ven, calamardo, te has superado a ti mismo. Me dio por un instante cuando vio la boca y la sentí muy cerca. ¿Sí? Sí, dan todas las emociones. Sí, de hecho, ellos son animales de cuidado. Ellos en vida libre, pues son muy territoriales. Ellos sí son salvajes. Ellos, pues carne no comen, pero pues es una manera de defenderse, ¿no? Ellos comen frutas. Son agresivos, dice, en hábitat, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se hace para que se amance o que no tenga tanta...? Ajá, que podamos tener manejo con ella, pues ella reconoce... Ellos son ejemplares demasiado inteligentes. Ella puede sentir ahorita tu miedo. Okay, ella sabe perfectamente. Así es, por eso es esa reacción. Si te das cuenta, gorda, acá. Ella sabe que yo trabajo con ella, ella me identifica. Tranquila, hermosa. Tranquila, preciosa. Tranquila, mi vida. Ella sabe y puede reconocer emociones, ¿no? Cuando a ti te da cierto temor, pues ella lo sabe y por eso se comporta así. Este trabajo, ¿cómo lo hacemos? Es día a día, es plática constante. A pesar de ser ejemplares de esta magnitud, de este tamaño, ellos obedecen, ellos saben. Por eso es cuando yo hago como mucha conciencia con la gente, ¿no? Cuando dicen, es que quiero un perrito, quiero un gatito. O sea, desde un perrito, un gatito, sienten. Debemos educarlos. Tienen emociones, ¿no? Así es. Entonces ella es enorme, pero ella sabe perfectamente. Mira lo grande que está. Lo que están haciendo, que vienen a visitarla. Ajá. Con ella trabajo diario y es su premio y su sandía. Wow. Cuando yo empecé a trabajar con ella ya no tenía manejo con mujeres, entonces nos costó un poquito de trabajo ambas, porque ella se enojaba, yo me enojaba. Wow. Entonces dije, no, tengo que buscar una estrategia para que ambas nos llevemos bien, ¿no? Para que la convivencia sea mutua y que podamos realizar. Mi mayor preocupación era su colmillo, porque ya le lastimaba. Entonces, cuando empiezo a trabajar con ella, una ocasión hablé con ella, me acuerdo perfectamente que le dije, gorda, o sea, es por tu bien y lo tenemos que lograr. Me entendió, ese día nos enojamos ambas, ella hacía como que quería brincar, así como de déjame en paz, es mi territorio, retírate. Wow. Pero pues yo tenía que trabajar. Ajá. O sea, estoy aquí, estoy para los animales, todos mis compañeros, todos estamos para nuestros ejemplares, ¿no? Para cuidarlos, protegerlos, alimentarlos. Ajá. Entonces platiqué con ella y le dije, gorda, no hay más, a trabajar. Ajá. Al siguiente día yo me presento con ella, tranquila, le digo, gorda, por favor, y lo logré. O sea, al final de cuentas lo logré, sí, ahora como ella... Como que se entiende y usted le entiende y ella le entiende. Nos entendemos, sí. ¡Wow! Y ella le encanta chido. Toda la fruta, desde ella come zanahorias, manzanas, sandía, melón, lechuga, espinacas. Entonces, diario bajo con ella. Ajá. Diario le hablo, ella siempre está en su estanque. Le hablo, ella sale, le doy fruta. Cuando estas indicaciones son comandos. Gorda, tranquila, toco, gorda, toco. Bien, gorda, bien. Wow. Cuando ella hace esto, yo le doy su fruta. Ajá. Entonces ella ya obedece, reconoce y al final, cuando ella sabe que trabajó bien, su premio es su sandía. Y así es como hemos podido trabajar día a día, así es como ella pues ya reconoce, ya está educadita, ya podemos tener más contacto con ella, ¿no? Ajá. En ocasiones venía la gente, pues ella no sabía, no estaba habituada y pues sí reaccionaba mal. Ajá, ella es territorial, entonces decía, no me molestes, déjame en paz. Ahorita pues ella ya reconoce, ya sabe y pues ya se deja tocar un poquito y pues ya está más noble. Increíble. Así es. No se ve sucio, ella es su naturaleza, en vida libre pues ellas buscan lagos, buscan lugares pequeños donde hay lodo, con poca agua, y en este caso su estanque es ella de seca adentro, le sirve para hidratar su piel. Si se dan cuenta ahorita cómo tiene aquí al ladito de sus orejas, es porque ella ya se le resecó su piel, inclusive se le ve, ella está sudando y se le está resecando un poquito, entonces ella es necesario que se meta ahorita a su alberca, y eso, todo eso que ven ahí ella de seca adentro, pues le sirve para hidratarse. Ellos pasan el mayor tiempo posible en el agua. Y abajo, ¿verdad? Respiran abajo del agua. Así es, ellos respiran debajo del agua.
Entonces, wow, esta es nuestra enorme ejemplar. Y está preciosa, preciosa, aquí está. Wow, preciosa, no puedo creerle. Estar delante de mi botón, no. Es algo inédito. Gracias. Wow, qué chido. Adentro, Gorda. Qué chido, qué chido. Wow, qué padre, amigos. Estamos conociendo a Gorda, el ejemplar más grande. 2 toneladas, pesa. Wow, quedé impresionado con todo lo que estoy aprendiendo de este animal fascinante, asombroso, que es el hipopótamo. Y wow, miren nada más, allá es su alberca, donde ellos se pasan la mayor parte del tiempo, que nos explicaban, y cómo pues ellos respiran abajo del agua. Es un ejemplar grandísimo y está hermoso, 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 hermoso. Gorda, wow. Comida, Gorda, vamos. Ven, Gorda, adentro. Oh, ve cómo, wow, corre. Wow, cómo se mueve. Wow, ese. Wow. Está súper genial. Acá está comiendo. Acá Gorda come. Y pues ahí la vemos comer. Wow. Qué enorme. ¡Ah! Que son coyotes. Tenemos 2 crías que se lograron este año. Wow. Se han hecho modificaciones a su albergue. Ajá. Han tenido muchos cuidados desde su alimentación, su medicación. Y pues aquí tenemos a la hembra, al macho. Y pues, wow, logramos tener, ajá, este año 2 crías de coyote. ¡Wow! Huyen y todo eso, ¿no? Son así los que es, sean, sí, en las noches. En las noches son los que están. Va a haber aquí entonces. Vamos a tener esto, unos tigres. Okay. Y pues ahorita está en remodelación, va todo muy bonito. ¡Wow! Entonces dentro de pronto vamos a volver a visitar cuando ya estén los tigres. Vamos a estar en contacto para venir y verlos también. ¡Wow! Es algo muy chido que haya tanta variedad de especies en este lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No lo conocí, qué hermoso. ¡Wow! ¡Qué chido! No te vayas. ¿Cómo se le habla a los zorros? No sé. Ah, acá está de este lado. Wow, qué chido, mira nada más. Wow, dale, qué rápido sube. Wow. Qué padre. Qué chido, si era una llama. Wow, qué hermoso se ve. Wow, mira nada más allá al fondo del toro. Los acaba de saludar y les traduzco. Dijo que se suscriban al canal y que compartan con todos sus amigos. Increíble, jamás me había tocado eso. Es increíble lo que dijo el burro. Háganle caso, suscríbanse al canal. Cornelio, ven. Wow. Cornelio. Y el burro para acá ahora. Y el burro. Wow. Mira más el toro, está impresionante esos cuernos. ¿Qué pasó, chinita? Wow. Ellas son ejemplar, son erizos. Ajá. Ella es hembra. Ella ahorita pues tiene frío. Ella, ajá, lleva igual un manejo diario. Es hablarle, acariciarla. Su modo, ay, de defensa de ella ante cualquier tipo de depredador o inclusive el humano, ajá, pues ella se eriza. Sí espina, pero pues ella, okay, ya sabe ahorita, tiene ya manejo. Ok, en el temperamento, como para entender, ¿hacen como que se ponen suaves sus espinitas? Las veo como suaves, ahorita. Cuando la empiezo a tocar y le hablo, ajá, ella reconoce y entonces las empieza a bajar, las pone hacia atrás para que ya no te espinen. Pero si tú haces un movimiento, okay, brusco, la quieres agredir, en automático se eriza como tal, ajá, y pues te espina, te pica. Puedes tentarla, okay, ahorita tocarla y ella ya no espina, wow, como tal. ¡Wow! Está chido. Pero si tú haces un mal manejo, tú, wow, la agredes, pues sí se va a erizar. Tocar un erizo es... ¡Ah, la otra cosa! ¡Wow! Y sí, las espinitas las está haciendo palado. Como que las de arriba las veo más, ¿no? Sí, están más erizadas. Más erizadas, ¿verdad? Así es. Ok, ¿y son puntiagudas? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Esas espinas se meten en la piel. Así te espinan como tal. Sí, espinan fuerte. Wow. Es tipo aguja. Wow, sí, se siente. Es una sensación bastante extraña.
Nunca había sentido esto. Pero sí son nuestros hermosos ejemplares. Wow, pueden visitarnos, chido. Conocerlos. Conocer el mundo de los animalitos es fascinante, impresionante. Wow, la gente que tiene, mira los ojitos. Así es, vean sus ojitos, wow, su carita, mamá, sus patitas. Es hermosa. ¡Qué saluda. Hermoso! ¡Qué hermosa! Saluda, Espinita, mira la cámara, hermosa que te ves. ¡Ay, parece que está sonriendo! ¿Así es? Como que, volvemos al tema de que los animales pues entienden, saben, ¿no? Wow. Entonces, cuidemos a nuestros ejemplares. Cuando adopten una mascota de la clase que sea, cuídenla. Cuídenla porque ellos son otro ser vivo, ellos saben, conocen, identifican. Y pues edúquenlos, también un ejemplar se educa. Si se dan cuenta, o sea, estamos en un parque y nuestros animales están bien cuidados, bien alimentados, sí, educados. Entonces, cuídenlos, sobre todo sean humanos con nuestros animalitos. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué hermosa especie! No, qué nunca vida. Había visto yo uno, de hecho ni siquiera había visto uno. Es algo fascinante poder tocarlo, es una sensación maravillosa. Tienen que venir al zoológico de Tulancingo y conocer todas estas especies en vivo para que todos los vean así, así lo que es bien chido. Me gustaría hablarles, ajá, un poquito. ¿Por qué? Porque son aves que están en peligro de extinción, que están protegidas, ajá, que tratan de comercializarlas, pero no de forma legal. Ajá. Siempre las andan comercializando de forma ilegal. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que ellos hablan, es que a mí me gustan porque hablan. Ajá. En realidad no hablan como tal, ellos aprenden cierta cantidad de palabras que nosotros podamos enseñarles. Ajá. Ahora, su dieta de ellos es muy variada. Yo me encuentro con la triste realidad de estos ejemplares que no los alimentan con una dieta adecuada, que lo veo como muy de cerca con, a lo mejor, uh-huh, con la gente que me llevo a encontrar. Uh-huh. Y su dieta de ellos, ¿cómo debe de ser? Su dieta debe de ser a base de frutas, verduras y semillas, no todas. Regularmente nos encontramos que les dan semillas de girasol, malísimo, o sea, malísimo. Wow. Lo que es no es semilla de girasol y cacahuate porque crean en ellos un hígado graso, que en ellos nos va a afectar demasiado y nos va a dar una corta vida, o sea, ni siquiera calidad de vida podríamos llamarle con ese tipo de alimentación. Ajá. ¿Cuál sería su dieta adecuada? Vamos a tomar como base tres frutas, lo que puede ser melón, papaya, lo que es plátano, manzana, pera. Tomamos tres frutas como base. Le podemos agregar lo que es verduras, uh-huh, cilantro, espinaca, lechuga, avena, que serían nuestras semillas, avena, uh-huh, arroz y mijo. Uh-huh. El arroz debe de ser crudo, previamente remojado, 5 minutos antes de darle, uh-huh, de comer. Las verduras se las debemos de dar hervidas, no crudas. Y tenemos lo que es verduras de chayote, calabaza, uh-huh, zanahoria. A todo eso vamos a mezclar todo con nuestras frutitas, verduras y su semillita. Entonces, no les den semillas de girasol, por favor, o sea, malísimo. Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Pues qué fantástica aventura hemos tenido el día de hoy aquí en el canal, hoy visitando el zoológico de Tulancingo. Está fascinante, tienen que venir. Y bueno, el día de hoy platicando aquí con nuestra amiga, ¿qué días tienen abiertos? Ok, pues los esperamos de martes a domingo. ¿Cuáles son los horarios? De martes a viernes de 10 a 4 de la tarde, sábado y domingo de 10 a 5. Y de verdad esperemos que les guste toda esta información, visiten la página, denle like, suscríbanse y los esperamos aquí con mucho gusto, con los brazos abiertos, que visiten nuestro parque. Les damos las gracias a nombre de nuestra directora, la licenciada Maricruz García del Tepo, y pues aquí estamos a sus órdenes. ¡Wow! Muchísimas gracias. Y la verdad es que tienen que venir a visitarlo aquí en Tulancingo. Y el próximo, quiero recordarles, el próximo viernes 22 de octubre a las 6 de la tarde hay una cita con la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. Y es a beneficio de que este zoológico siga teniendo más especies, más lugares y, bueno, más cosas importantes. Más que nada en el hábitat de los animales que vienen. Me comentan que viene el aviario, que viene el proyecto de los tigres y más cosas aquí en el zoológico. Así que hay que apoyar. También el Festival del Terror, que próximamente lo vamos a dar aquí en la página y en alguna parte de la pantalla. Igual en la descripción les voy a dejar el link de la página. Tienen Facebook, ¿verdad? Así en página de Facebook.
Zoológico Tulancingo, para que ustedes vayan, le den like, compartan con sus amigos y conozcan más información de este extraordinario lugar. Soy Claudio Casuqui Rodríguez, nos vemos en una próxima aventura, en una épica aventura el día de hoy en Tulancingo y más aquí en el canal. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, amigos Casuqui Rodríguez.